días, yo soy Manu y esto es Bonsai Beta. Muy bien, muy buenas a todos, muy bien, ¿qué tal? Me alegro de que estéis ahí, me alegro de que os haya gustado la nueva temática del canal. Y bueno, pues vamos al lío, En este primer vídeo, en el cual, pues bueno, ya sabéis que vamos a hacer un poquito un centro de reunión, una zona única donde vamos a hacer un poco un resumen de la actualidad de la acuariofilia actual a nivel y todo en relación un poquito a los canales de YouTube. Al final, YouTube en a nivel de acuariofilia es un centro de reunión, ¿no? Tanto de disfrutar del hobby, como el que quiere también aprender, como el que quiere compartir sus experiencias. Y bueno, pues entonces yo creo que al final aquí podemos un poco hacer un resumen de lo más relevante y de lo más reseñable para todos vosotros. Así que bueno, un poquito antes de empezar, que sepáis que estoy muy activo en Twitter como Bonsai Beta Magazine, ¿vale? @ Bonsai Beta. Y ya sabéis, a través de Twitter, a través de YouTube o a través del correo electrónico, que ya os dejé la dirección en el vídeo anterior, os lo dejo por aquí, os lo dejaré en la caja de descripción, a través de la dirección de correo, como os he dicho, Twitter o por aquí, en los comentarios, pues bueno, podéis hacer cualquier tipo de comentario, podéis decirme o podéis comentar y demás, y bueno, entre todos participar un poco y hacer de esto un foro bastante entretenido en el cual pues todos podamos opinar y podamos entretenernos, divertirnos, siempre y cuando desde el respeto. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Somos un equipo y entre todos seguro que podemos aprender y disfrutar del hobby como mandan los cánones. Vale, así que bueno, os voy a contar un poco de qué va a tratar la charla de hoy. Vamos a tratar varios temas. Uno un poquito va a ser qué ha pasado con el canal de Roberto, qué ha pasado con el canal de Acuarios HD. A ver si también entre todos me podéis ayudar un poquito buscando información, qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a investigarlo y lo comentamos. También vamos a hablar sobre el patrocinio de alguna marca en los canales de YouTube, los patrocinios de las marcas de acuariofilia, en este caso Microbe Lift, que parece que se ha animado a patrocinar algunos canales. Y bueno, pues vamos a comentar, a ver qué os parece, y que creo que es algo bastante interesante y bastante positivo, siempre positivo, nunca negativo. El tema de hacer un equipo entre marcas y canales. Y una cosita más para terminar el día de hoy, también hablaremos sobre un sorteo de un acuario, una pecera, una urna de 240 litros, ¿vale? Una urna de 240 litros y bueno, pues cuando llegue el momento os diremos las bases para ese sorteo, así que no os perdáis nada, quedaros aquí porque va a estar muy interesante. Ya sabéis, podéis comentar, ya sabéis, a través de aquí, a través del mail me podéis escribir, podéis comentar en Twitter y todo lo que queráis. Ya sabéis que también más adelante haremos directos en el cual, pues bueno, entre todos nos podemos hacer un foro de debate y un foro bastante entretenido en el cual pues podamos charlar siempre desde el respeto, como he dicho. Venga, comenzamos. Acuarios HD. Roberto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Roberto, con Acuarios HD? Vale, bueno, yo tengo aquí ahora mismo delante mío la pantalla del ordenador y bueno, pues la verdad es que he estado un poco haciendo un poco de investigación. Hacía tiempo que no le seguía, ya sabéis que Roberto ha estado un poco dando bandazos, digamos, con la temática del canal. También se ha estado dedicando mucho a su otro canal paralelo, que era Spartan Brokers, que ahora se dedica a las finanzas y bueno, ahora no, dice que toda su vida finanzas y bueno, finanzas, inversiones, bolsa y demás. La verdad es que el canal a mí me parece bastante interesante, aunque no me dedique ni me guste meterme en esos mundos peligrosos, terrenos pantanosos, no me gusta. Pero bueno, Roberto, pues bueno, debe ser que lo hace bastante bien. Y bueno, pues parece que en su canal principal de Acuarios HD parece como que ha habido cambios, ¿no? Hay un tramo ahí de tiempo, ¿no? En el cual, pues como que han desaparecido los vídeos, han cambiado temáticas y no sabemos exactamente qué ha pasado, ¿vale? Actualmente por ahí se comenta, yo no sé si es cierto o no, como que ha vendido los dominios, ha vendido el canal, no sé si también ha vendido la tienda. Ya sabéis, Acuarios HD, para el que no lo conozca, es un canal
la acuariofilia de los primeros, digamos, a nivel de España, que como que más crecieron, ¿no? Y se hicieron más importantes. Ahora mismo, a día de hoy, tiene 197.000 suscriptores. Y bueno, pues podemos ver en sus vídeos cómo, pues ahora se cuelgan varios vídeos diarios, incluso dos vídeos, tres vídeos diarios. Pero como que ha cambiado un poco, ¿no? La temática de los vídeos, ya no aparece Roberto hablando. Hay un agujero ahí, hasta hace dos meses que no se compartió nada, como que no aparece, ¿no? Esos vídeos. Y empiezan a aparecer unos vídeos con un... como con aires diferentes, ¿no? No sabemos si es que ahora ya el canal no lo maneja Roberto, sobre si es verdad que lo ha vendido. Bueno, no sé, a ver si alguno de vosotros nos puede ayudar, si alguien sabe la información real, ¿no? Y nos puede ayudar, ya sabéis, a través de aquí los comentarios, a través de Twitter, a través de Gmail, me podéis escribir y bueno, pues lo podemos ir mirando, ¿vale? Mientras tanto, pues bueno, ya sabéis, os podéis dar una vuelta por el canal, la verdad es que tiene unas imágenes muy bonitas, pero bueno, parece que estos acuarios no sabemos si son suyos o no tiene pinta, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, en los comentarios, bueno, hay un poco de debate ahí, parece que hay mucha gente perdida, hay muchos suscriptores que no saben exactamente qué es lo que está pasando. Y por ello, pues yo creo que a lo mejor entre todos podríamos hacer un poco más, ¿no? A lo mejor si Roberto quiere colaborar con nosotros y darnos una información más oficial sobre qué es lo que ha pasado con el canal. ¡Roberto! ¡Ayúdanos y dinos qué ha pasado con tu canal! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que esto lo manejas tú o quién maneja esto ahora? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, estaremos al tanto y en cuanto sepamos algo lo comunicaremos, ¿vale? Bueno, tengo aquí el siguiente tema del patrocinio de las marcas de acuariofilia. Patrocinio de marcas de acuariofilia a los canales de YouTube. Oye, me alegra un montón. Mirad, esto viene un poco también un vídeo del que hablábamos de Roberto, en Acuarios HD, sacó un vídeo hace tiempo como que se negaba ya a compartir o a dar información o a hacer reviews sobre productos de acuariofilia, sobre bombas, sobre filtros, sobre productos, porque no está bien que estemos gastando los que tenemos en la acuariofilia como hobby, estamos gastando dinero en los productos y encima les estemos haciendo propaganda y estamos haciendo los reviews, estamos haciendo todo y las marcas no ayuden absolutamente en nada. En cualquier otra temática, ya sea en alimentación, en limpieza o en lo que sea, pues bueno, todas las marcas comerciales invierten su dinero en publicidad, en televisión, en radio, en cartelería, pero es que en acuariofilia, nada. Y encima de que se les hace propaganda, bueno, pues no dan su brazo a torcer, no tienen mucha intención de ayudar, con lo cual, pues bueno, se hizo como una especie de llamamiento para que, chicos, esto debe terminar. Pero, llegan las buenas noticias. Parece que, por ejemplo, hay una marca que se está haciendo a partir de ahora unos patrocinios muy interesantes y está empezando a patrocinar canales, ¿no? Claro, que está consiguiendo pues que empiece a funcionar el producto. Yo estoy seguro de que el producto está empezando a notarlo en las ventas. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que al final es la visibilidad, ¿no? Al final es ser legal, ¿no? Es un tuya mía, es un tú me rascas la espaldita, luego te la rasco yo a ti. Es un poquito, vamos a ayudarnos todos, ¿no? Hacemos un equipo, ¿eh? Yo te ayudo patrocinando tu canal. Y tú, pues bueno, me haces un feedback, ¿no? Sobre mis productos y demás. Es el caso de Microuplift, que está patrocinando a canales como Acuarios Yakuruna. Os dejo por aquí el enlace a algún vídeo de su canal. Os dejo abajo en la caja de descripción también a la dirección de su canal. Es un canal muy interesante, un canal relativamente nuevo, aunque viene de parte desde otro canal, ¿no? Pero la verdad es que os recomiendo que os paséis por ahí. También patrocina Acuarios FA, que también algunos ya lo conoceréis, ¿no? Es un canal que también ha empezado ahora a mostrar los productos de Microuplift. Es que suena como a letra, ¿verdad? De canción de esta de... Bueno, que animamos desde aquí a que las demás marcas hagan lo mismo y al final seamos un equipo. Hombre, vamos a ser un equipo, vamos a llevarnos bien. Joder, que nosotros aquí nos gastamos las pelas, macho, en comprar los productos, los sacamos aquí y claro, os estáis dando cuenta que nos cuesta un duro y habéis dicho, pues, ¿y para qué me lo voy a gastar? Claro, pues macho, venga. Vamos a empezar si nos llevamos bien, vamos a ver si nos llevamos bien y entre todos podemos hacer de esto, joder, macho, un hobby que todos sabemos que está muy extendido a nivel mundial, todas las edades, todos los gustos, todo, para todo y todo, vale.
nos alegra mucho que Microblift haya tirado por ese camino. Y bueno, el siguiente y último tema es el sorteo de la pecera, acuario, urna, exactamente. Quiero que vayáis a verlo. ¿Dónde? A los canales que han llevado a cabo este sorteo, ¿vale? Es un sorteo que lo han llevado a cabo tres canales. Un canal de ellos es Historias de un Acuarista. Os dejo en la caja de descripción el link al canal. Pasaros y daros una vuelta, vídeos muy interesantes. El otro canal es Aquarius Go, también os dejo el link al canal. Daros un paseo, porque la verdad es que toda esta gente, macho, la verdad es que se esfuerza mogollón y hace unos vídeos súper, súper chulos. Y también colabora Aquarius MBR, daros un paseo, porque bueno, ya muchos lo conocéis, joder, un pedazo de acuario, que me parece que son 700, no sé cuántos, 720, 750 litros, con arowanas, bueno, pasote de acuario, daros una vuelta porque lo vais a flipar y lo vais a gozar, ¿vale? Así que en cualquiera de los tres tenéis un vídeo que han hecho cada uno de ellos dando las bases para participar en el sorteo del acuario pecera de 240 litros. Único detalle, no os lo voy a dar. Iros a ver los vídeos y allí sabréis todos los detalles, ¿vale? Así que bueno, pues nada más que eso por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que poco a poco, pues bueno, despacito, entre todos, vayamos haciendo aquí un foro, un foco de reunión, un foco de unión, y podamos ponernos un poco al día de todo lo que está sucediendo en la actualidad, en canales de YouTube, a nivel de hobby, a nivel de, bueno, de todo, y que podamos aquí juntarnos todos y pasar buenos ratos, aprender y flipar, disfrutar y de todo junto, y qué guay es esto, y vamos a llevarnos todo guay del Paraguay, ¿vale? ¡Un saludo a todos! Ya sabéis, me tenéis en aquí, me tenéis en Gmail, me tenéis en Twitter, voy a estar muy activo en Twitter, ya os lo he dicho, y próximamente en directo que podréis participar todos, y así, pues bueno, podemos también online y sobre la marcha, en vivo, podréis compartir, hacer preguntas y, bueno, debatir, y podemos pasarlo genial, ¿vale? Nada más que eso, un saludo, nos vemos, comparte, opina, comenta, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!